Saludos a todos. En este capítulo vamos a comprobar las posibilidades que nos ofrece Illustrator para la generación de páginas de ediciones e impresas, como por ejemplo revistas o libros. Si bien es cierto que existen programas específicamente diseñados para esa tarea, como InDesign y otros, no por ello es menos interesante conocer la metodología y las herramientas implicadas en el proceso e incluso generar algún proyecto si no disponemos de los anteriores. Así que nos ponemos con ello. En primer lugar, Vamos a abrir a generar un nuevo entorno de trabajo, archivo nuevo. Podríamos crear el tamaño para una mesa de trabajo preestablecida. También podemos generar varias diferentes. Por ejemplo, fijaros, en este caso vamos a utilizar como perfil imprimir. Seleccionamos área de recorte A4 y vamos a indicar, por ejemplo, dos mesas de trabajo, aunque utilicemos solamente una, pero es para que veáis que también tenemos esa posibilidad. A continuación, lo que vamos a hacer es definir también el sangrado. Vamos a poner un sangrado, por ejemplo, de 5 milímetros. Ya sabéis que el sangrado es la distancia en los extremos, para que luego, cuando se haga el recorte en imprenta, nos aseguremos de que no se recorta una porción de la imagen que nos interese y asegurar de esa forma la correcta impresión. Y luego, si queréis, también podemos ajustar el CMYK, en principio los valores que tenemos actualmente son los adecuados, así que no hace falta modificarlos. Como digo, las mesas de trabajo podrían definir las diferentes páginas, por ejemplo, de nuestra edición o también podrían definir diferentes diseños. Eso ya queda en vuestra mano. También se pueden generar, obviamente, en archivos separados. Empezamos a trabajar, pulsamos en OK y aquí tendríamos, como veis, cada elemento. En este caso... Esas de mesas de trabajo. Vuelvo a repetir que vamos a trabajar solamente en una, pero lo mismo que realizamos en esta podríamos traspasarlo al otro lado cambiando solamente las imágenes y el texto y así podríamos ir mucho más rápido. En primer lugar, obviamente, ¿qué necesitamos? Podemos definir los parámetros de separación de los bloques de texto a través de diferentes posibilidades, obviamente con mediciones exactas. También podemos hacerlo si no te... Va a requerir un trabajo demasiado profesional a través de diferentes opciones, como por ejemplo en este caso la herramienta rectángulo, simplemente haciendo un diagrama sencillo de lo que vamos a querer. En mi caso voy a definir solamente dos columnas para que veáis de forma práctica cómo lo podemos ajustar. Fijaros, herramienta marco rectangular. En primer lugar podríamos imaginaros hacer este trazado. Si utilizamos medidas, obviamente mejor que mejor, pero a través de estas posibilidades también podemos realizarlo. Si nos centramos también en ese punto central, desde aquí podríamos definir, como veis, esa separación. Principalmente lo que estoy haciendo es utilizar dos componentes, uno encima del otro, pero realmente lo que vamos a necesitar luego para organizar nuestro texto va a ser dos componentes separados, no superpuestos uno al otro, pero. En primer lugar, para definir está bien, nos podemos quedar con este diagrama y luego ajustaremos las imágenes en su interior. La separación en la parte superior, si queremos añadir algún elemento adicional, como por ejemplo una banda de color o una banda con una imagen, etcétera, etcétera, deberíamos también de tenerla en cuenta porque posiblemente necesitaríamos ajustar obviamente este espacio superior para que nos quede aquí un poquito más separado. La separación, el espacio, el espacio perdón, en blanco en estos proyectos también es importante. Y en la parte inferior, de igual forma, en el caso de que necesitáramos, por ejemplo, marcar el número de página, que es bastante habitual, también sería recomendable dejar un poco más de separación. Y una vez ya que tenemos segmentado nuestro entorno, como veis, de una forma muy básica, pero así lo podemos dejar. Necesitaremos generar los bloques que van a contener el texto y luego importar las imágenes. Para generar los bloques, por ejemplo, sobre estos que tenemos aquí, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la herramienta rectángulo nuevamente. Pulsamos, arrastramos y soltamos hasta esta medida. Herramienta de selección, voy a arrastrar este rectángulo fuera. Voy a dejarlo más o menos a la misma altura que estaban los otros dos. Y lo que voy a hacer es seleccionar estos, voy a formar un grupo, objeto agrupar para luego eliminarlos más cómodamente. Voy a volver a colocar este aquí para que tengan los dos la misma medida. Pulsamos combinación de teclas control C, a continuación control F para pegar encima, pulsamos y arrastramos para colocar en este otro extremo. Fijaros que el ajuste no era todo lo preciso que necesitábamos. Como veis se ha quedado ahí un poco suelto, pero al realizar este procedimiento nos aseguramos de que ahora sí queden un poco más encajados. Seleccionamos desde el punto central para recoger todos los elementos que han quedado por debajo y pulsamos suprimir. Y ahí nos quedan separadas, en este caso, nuestras dos columnas en las que vamos a introducir el texto final. Para añadir el texto lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta texto de área que nos va a permitir anclar el texto a una forma en concreto, incluso podríamos utilizar formas de diferentes características. Fijaros, vamos a crear aquí, ya que he generado esta página aparte, con la herramienta elipse una elipse, mantenemos pulsada la tecla mayúscula, pulsamos y arrastramos, ahí tenemos nuestra elipse y a continuación pegaremos aquí el texto, además de pegarlo aquí y aquí para que veáis que se pueden generar también efectos muy interesantes. Lo que vamos a hacer es copiar el texto. Aquí tengo un texto personal que voy a hacer copiar para utilizarlo aquí. También se puede utilizar el Lore Ipsum, aunque en algunas ocasiones no funciona demasiado bien, pero ya lo dejo en el gusto de cada uno. Herramienta texto de área, como veis está pulsando y manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón sobre esa herramienta de texto, seleccionamos texto de área, pulsamos en este trazado. Y pulsamos la combinación de teclas CTRL V para pegar nuestro texto. A continuación lo que vamos a hacer es herramienta de selección. Volvemos a la herramienta de texto. Pulsamos aquí. CTRL V también para pegar. Y vamos a hacer lo mismo en este de aquí. Pulsamos y fijaros, vamos a pulsar también CTRL V. Y ahí tenéis el resultado. Como veis, no solamente adaptamos el texto, en este caso sobre esos rectángulos, sobre estas formas, sino también sobre la elipse. Y así vamos a poder conseguir, como os estaba comentando, resultados mucho más interesantes, mucho más creativos en otras ocasiones, incluso para diseñar dípticos, trípticos, etcétera, etcétera. Lo que nos interesa a continuación es darle un poco más de formato al texto, que parezca un poco más encajado dentro de nuestro diseño. Para ello vamos a modificar el párrafo y también la fuente. Para ajustar la fuente, ya sabéis, pulsamos. En este caso, como tenemos el bloque, podemos pulsar directamente sobre cualquiera de los bloques y ajustarla. También podemos hacer una selección múltiple, manteniendo pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado mientras pulsamos en uno y en otro, y así seleccionar los tres. Y una vez los tenemos seleccionados, podemos ajustar el tamaño. El tamaño de fuente es un ajuste bastante personal. Yo recomiendo que realicéis diferentes impresiones, por ejemplo en PDF, lo veremos a continuación, para comprobar el resultado de nuestro texto, si nos convence, probar diferentes tamaños, probar diferentes tipos de fuente, obviamente realizar operaciones también de ajustes, si necesitamos algún color en algún título, etcétera, etcétera, para apreciar de forma directa el cambio que estamos realizando, ya que directamente en el programa Puede que no se muestre todo lo correcto que podríamos verlo, más que correcto, todo lo realista, por así decirlo, que podríamos verlo luego en una página impresa y en ese formato PDF sí nos suele dar una apariencia un poco más ajustada. En este caso he reducido un poco el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, como veis, lo he ajustado a 10, podéis utilizar valores entre 8 y 12, suelen ser habituales, también dependiendo del tamaño de la fuente original. Yo por ahora lo voy a dejar en 10, que queda más o menos bien. También podemos utilizar diferentes variantes de esa fuente. Ya sabéis que podemos pulsar sobre el tipo de fuente y pulsando las flechas del teclado hacia arriba o hacia abajo, intercambiar entre las que tenemos disponibles. Por ahora voy a dejar esa Myriad Pro, porque deberíais de tenerla en vuestra en vuestra librería de fuentes, si no, obviamente también podéis utilizar el Times New Roman o Arial, etcétera, etcétera, aunque el resultado no no suele ser tan tan curioso, pero obviamente también se puede utilizar. Y a continuación vamos a ajustar ese párrafo, párrafo e interlineado, también podemos trabajar con ese interlineado para ajustar en el caso de que utilicemos alguna fuente específica la legibilidad, para aumentar la legibilidad y que podamos ajustar la separación que tiene una línea con otra. Me voy a acercar un poco más para que lo veáis de forma más clara. 150, así por ejemplo está bien. Fijaros, pulsamos, en este caso tenemos varias opciones, el carácter, el párrafo. Desde el carácter vamos a poder ajustar el interlineado. Como veis, ampliando esta opción se separan las líneas unas de otras, también podemos reducirlo. En el caso... Que nos interese por ahora vamos a dejarlo en ese 12 que queda bastante ajustado a lo que necesitamos también podemos modificar por ejemplo un texto por separado fijaros aquí tenemos esa f podríamos remarcarla un poco más cambiar en el carácter a ese bol para hacerla negrita y también podríamos trabajar con los ajustes del carácter para hacerla como veis un poco más alta o separarla del resto cualquier operación que nos interese veis en este caso la estoy extendiendo hacia arriba también la podemos hacer un poco más gruesa como veis etcétera etcétera esto también podríamos hacerlo en los títulos según nos interese aquí por ejemplo podríamos bajarla un poco hacia abajo simplemente simplemente perdón para que veáis cómo funciona y además de esto podemos ajustar también el alineado de ese texto vamos a seleccionar nuevamente las tres columnas y vamos a pulsar en este caso sobre párrafo si pulsamos sobre párrafo como veis en la parte superior tenemos diferentes opciones ahora mismo está en alinear a la izquierda y si os fijáis no tiene esa opción de justificado nos ajusta el texto al tamaño en este caso de la forma podemos utilizar el justificar, como veis, nos ofrece una opción más elegante a la hora de presentar nuestro texto, aunque hay que tener cuidado porque en algunos casos se puede separar demasiado la fuente y generar una especie de extraño efecto de distorsión que nos puede también confundir un poco. Pero en este caso lo vamos a dejar porque como veis queda bastante bien. Estamos utilizando el mismo texto en ambos sitios. Voy a eliminar ya que tenemos Bastante cantidad. El de este extremo. Para que sobresalga el que tiene en la parte inferior. Y que nos queden dos elementos por separado. Así mejor. Y aquí se puede apreciar. Como veis. El resultado. De se justificar. Tanto en este punto. Como en este. Como en el caso del círculo. Ahí lo tenéis. Se puede también comprobar que es bastante curioso. Y si ajustamos el texto escrito dentro del círculo, incluso el resultado será bastante más impresionante. Y vamos a añadir a continuación ya alguna imagen, porque como veis queda bastante apagado nuestro diseño. También podríamos colocar aquí en la parte inferior ese número de página, por ejemplo, página 02. Esto lo podéis definir como queráis. Voy a ajustar. El tamaño en este caso vamos a darle un poco menos de tamaño. En carácter desactivamos el bol. Voy a dejarlo en regular. Más o menos así está bien. Y podríamos colocar aquí para alinearlo. Fijaros un rectángulo de extremo a extremo. Seleccionamos ambos elementos y con estas opciones como veis, alineamos de forma bastante adecuada. Luego... Ajustamos con la flecha del teclado y ya lo tenemos en ese centro, bajamos un poco y ahí tenemos nuestra página. Y añadimos esas esas imágenes aquí en la parte superior, como he comentado antes, también podríamos colocar con la herramienta rectángulo, por ejemplo, una banda, una banda de color, una banda negra, lo que quisierais, podéis dejarlo también en ese espacio vacío. Lo dejo al gusto de cada uno. Aquí también podríamos colocar algún título o cualquier cosa que se os ocurra. Y hablando de las imágenes, es recomendable, obviamente, que tengan el tamaño que van a tener en la edición impresa a la hora de importarlas. En mi caso no he tenido tiempo de prepararlas, pero obviamente vuelvo a repetir que si lo podéis hacer mejor que mejor. Además, con esos puntos por pulgada adecuados. Archivo, colocar. Y vamos a importar, por ejemplo... Esta de aquí, luego añadiremos alguna más, pulsamos en colocar, Como veis el tamaño es bastante más grande, así que manteniendo pulsada la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado voy a pulsar en una de las esquinas y arrastrar para mantener esa relación de ancho y alto, esa relación de aspecto. Soltamos, colocamos un poco mejor. Lo voy a posicionar aquí para ajustarlo a nuestro texto. Ahí está. Y a continuación vamos a ver una herramienta que nos va a permitir colocar estas imágenes e integrarlas dentro de ese conjunto de texto de una forma muchísimo más cómoda. Que por ejemplo, si andamos pulsando con la herramienta de texto, introduciendo diferentes líneas a través de la tecla Enter para ajustar, etcétera, etcétera, va a ser un poco más tedioso, un poco más pesado. Vamos a ver cómo hacerlo de forma automática, así que colocamos aquí. Además, en algunos casos, como veremos, por ejemplo, en este punto intermedio, si no lo realizamos con esta herramienta de ceñir texto, va a ser muchísimo más complicado. Así que colocamos la imagen encima de nuestro bloque de texto, arrastramos para seleccionar ambos elementos, tanto el bloque de texto como la imagen, y a continuación pulsamos en objeto ceñir texto, crear. Pulsamos en OK y fijaros que automáticamente el texto se desplaza hacia la parte inferior. Tenemos una separación preestablecida, pero podemos ajustarla. Por ejemplo, si volvemos a seleccionar ambos elementos y si nos vamos a objeto, ceñir, texto, opciones de ceñir texto, pulsamos en previsualizar, ahí tenemos el desplazamiento, como veis, de 2, pero podríamos darle bastante más. Fijaros que podemos hacerlo de 11, etcétera, etcétera. Y así controlamos esa separación. Vamos a dejarlo por ahora en 6. Pulsamos en OK. Me parece que lo he dejado en 7. No pasa nada. Voy a quitar aquí una línea que antes se me ha colado. Y ahí tenéis el resultado. Por ejemplo, aquí en esta zona, como os estaba comentando, vamos a hacerlo un poco más curioso. Vamos a hacer archivo. Colocar. Y vamos a importar esta imagen de aquí. Vamos a ajustar también. Su tamaño, más o menos. Así. Está bien. Y a continuación, la voy a bajar un poco más para que me quede también en este bloque central. Así va a quedar un poco más integrada. Y el punto central lo voy a definir más o menos en esa posición. En este caso, necesitamos seleccionar... Los dos bloques de texto y la imagen, así que como veis en mi caso he pulsado y arrastrando, suelto con ese botón izquierdo del ratón cuando ya tengo los tres elementos debajo. Y a continuación, igual que hemos hecho antes, objeto, ceñir texto, crear, pulsamos en OK y ahí tenéis también el resultado. Fijaros cómo se adapta perfectamente. No solo esto, podríamos tener aquí una forma circular y también se ajustaría a ella. Vamos a probarlo aquí. Como veis, esta herramienta no solamente es útil en este caso, sino en muchas otras ilustraciones y trabajos que tengamos que realizar. Como estaba comentando, voy a hacer aquí una elipse. Vamos a colocar aquí, igual que hemos hecho antes, seleccionamos objeto, ceñir texto, crear, pulsamos en OK y ahí tenéis el resultado nuevamente con ese punto definido. Si ajustamos, también muy curioso, el tamaño de la forma como hoy se vuelve a acomodar en este caso podríamos hacerlo también sobre la imagen también podríamos obviamente ajustar la separación en este caso seleccionamos antes de nada ceñir texto opciones de ceñir texto previsualizar y vamos a ajustar como veis la separación en este caso vamos a darle un poco más y ahí tenéis el resultado perfectamente dentro de esa sección en este caso con esa separación de 14. Y obviamente a posteriori podríamos también modificar el tamaño de nuestra columna. Imaginaros que queremos un poco más de separación porque no nos interesa cómo ha quedado. También es perfectamente interactiva esta operación. Por ejemplo, podríamos arrastrar desde uno de los extremos y como veis se adapta todo el conjunto a la imagen y también a ese grosor de nuestra columna. En este caso me estoy acercando demasiado al extremo, pero es para que veáis que también podemos extenderlo hacia esa posición, hacia ese lugar. Y aquí tenéis esa operación. En este caso podríamos ya completar todo esto colocando aquí en la parte superior un título. Vamos a poner... Este texto cambiamos a color blanco, ajustamos el tamaño, posicionamos y como ya hemos visto podemos seleccionar y pulsar las flechas del teclado hacia arriba y hacia abajo para cambiar el tipo de fuente, seleccionar la que nos interese y colocarla. Y esto también podríamos hacer control C, control F, simplemente para que veáis que podríamos usarlo como un titular como un título obviamente cambiando el color a negro voy a dejar esto en un extremo para que destaque un pelín menos y hasta de aquí voy a reducir y vamos a colocar en negrita aquí un círculo más o menos así esta va a ser la imagen de presentación. Quitar el punto negro, ya que al ser solamente de muestra, no queda demasiado bien, pero era para que vierais cómo funciona. Y este sería el resultado. Podríamos copiar todo esto y pegarlo en esta página de aquí, o podríamos empezar desde aquí también a trabajar. Incluso muchos de vosotros, aunque no sea una medida demasiado interesante, soléis incluir imágenes de fondo difuminadas como si fuera al agua esto también lo podemos conseguir vamos a hacer un archivo colocar nuevamente y por ejemplo vamos a importar esta imagen de aquí voy a posicionarla en este extremo y voy a estirarla hasta nuestro conjunto la llevamos hacia atrás con la combinación de teclas control 9 la pulsamos repetidas veces hasta que quede por debajo del texto y a continuación ajustamos la opacidad podemos pulsar directamente desde aquí o hacerlo en ese panel de transparencia, vamos a hacerlo mejor desde el de transparencia, cambiando a multiplicar y a continuación opacidad 10. Aunque no se cambia a multiplicar, el resultado va a ser prácticamente el mismo. Va a quedar esta imagen de fondo, como veis, más que difuminada, podríamos decir suavizada para que se integre y no afecte al contraste y de esa forma se pueda leer también el texto adecuadamente. Y hacemos aquí un archivo colocar de otra de las imágenes que tenemos. Por ejemplo, esta de aquí. Ambas páginas. Aquí podríamos poner también algún texto de definición. Y fijaros que bastante interesante. Vuelvo a repetir que hay programas que nos permiten hacer esto de una forma mucho más profesional sobre todo mucho más cómoda pero obviamente illustrator nos ofrece herramientas también para realizar estos trabajos y no tener que recurrir a ellos obviamente también con sus limitaciones pero como podéis como habéis podido apreciar no son tantas y ya para concluir vamos a hacer unos pequeños ajustes y vamos a previsualizar el resultado de nuestro trabajo en este caso voy a eliminar por ejemplo este círculo de aquí le voy a colocar en este extremo voy a eliminar esto de la parte superior. Este de aquí le voy a dejar un poco más pequeñito. Por ejemplo, 11 o 12 puede estar bien. Vamos a definir también un recuadro blanco por debajo de esa imagen. Herramienta rectángulo. En este caso voy a hacerlo, como veis, directamente a mano. Cambiamos a color blanco, nos lo llevamos hacia atrás con la combinación de teclas Control 9 y desde ahí herramienta de selección y voy a desplazarla hacia arriba. Como veis, con la flecha del teclado vamos a introducir aquí un poco de texto en la parte inferior. En este caso, aquí. Por ejemplo, ahí está bien. Está aquí. Al pulsar con la herramienta de texto, he eliminado el rectángulo, así que vamos a volver a hacerlo ahora ya así adecuadamente. Colocamos. Y finalmente vamos a imprimir. Podéis utilizar cualquier impresora PDF que tengáis disponible en el equipo. Si lo hacéis en impresora, mejor que mejor. Pero, por ejemplo, podemos utilizar una impresora PDF. Archivo. Imprimir. Vamos a imprimir esto. Imprimimos. Guardamos. Y a continuación abrimos nuestra publicación. Y aquí tenéis. El resultado, como veis en dos páginas, vamos a reducir el tamaño. Este sería el tamaño original. Fijaros que el tipo de fuente, en mi caso, me parece que me ha quedado un poco grande. Yo lo reduciría un poco más. También podemos apreciar cómo queda el título, cómo quedan las imágenes recubriendo el texto. Aquí nos ha parecido también algún detalle que deberíamos de corregir. Y esta página está bastante bien. También podríamos hacer alguna corrección mínima en ella, pero... Básicamente lo que más requiere atención, por ejemplo, sería el tipo de fuente y algún detallito que se nos queda en el aire. Y como veis, y como os estaba también comentando al principio, una práctica bastante recomendable para ver cómo va a quedar nuestro trabajo o para acercarnos lo máximo posible al resultado final a la hora de imprimirlo. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.